tema del partido nos implica tener una semana más de trabajo en un tema específico, táctico, físico, en conocernos un poco más, en que, bueno, el desgaste del viaje a Pasto obviamente no lo tuvimos y nos favorece un poco ese aspecto para llegar en mejores condiciones al partido el domingo ante un rival que va a ser complicado como Alianza. En la concentración, obviamente, porque si bien en el clásico se gana, también hay jugadas en las que por ahí por desconcentración llegaron ellos primero que nosotros al balón o opciones de gol que gracias a Dios no concretaron y que eso hace que tengamos que trabajar el doble cada semana para mejorar. Obviamente porque hay jugadores nuevos, hay jugadores que están llegando a un esquema táctico que nosotros ya conocemos, pero que a ellos se les hace un poco extraño en movimientos, en jugadas que no venían acostumbrados a trabajar en. Y eso es algo que a medida de los entrenamientos se va a ir corrigiendo, se va a ir mejorando y que a la postre nos va a dar un equipo más compacto en cada fecha. El tema de ganar un clásico siempre es vital para la motivación de cualquier equipo. Para nosotros que veníamos de perder la primera fecha, ganarlo era una obligación, porque aparte éramos locales y gracias a Dios se logró conseguir el resultado que nos permitió no solo empezar a sumar ya en la tabla, en el torneo, sino también pasar por encima del rival de patio, que eso a la postre genera confianza, credibilidad en lo que se está trabajando y que a la fecha que viene obviamente es demostrar que el clásico no solo fue el punto de partida nosotros para sumar, sino también el punto de encuentro con los compañeros nuevos para que el equipo se pueda acoplar muy bien y que en casa queremos ganar los puntos que tengamos en juego. No, creo que cada quien sabe que está en Millonarios, sabe el equipo que es, que uno debe trabajar para uno. Si uno trabaja para ser mejor que otra persona, no va nunca a crecer. Entonces, la idea es que hay una familia, hemos tratado de que todos los que lleguen nuevos se adapten bien al equipo, comunicándoles. Tenemos en 2 meses gran cantidad de partidos. Todo el que llegue tiene que estar listo para cuando el profe así lo decida, pues darle una mano al equipo. No hay de pronto una forma de pararse la que marque el estilo de juego. Es más la forma de los jugadores llenar el espacio, ¿cierto? Entonces, como pueden haber 3 volantes y perder el medio, también puede haber uno solo de marca y otros volantes de creación y poder ganar el medio en un partido. Entonces creo que es más la disposición y el movimiento que cada uno de ellos hace y pues eso va tácticamente y lo que quiere el profe dependiendo de cada partido, ¿no? Estamos en este momento preparando más nuestro estilo de juego. Estamos preparando la forma de atacarlo, la forma de ir mejorando de pronto falencias que tenemos a nivel personal y a nivel individual para que el partido se haga más fácil para nosotros. Ya a partir de mañana el profe nos ha mostrado algunas cosas, pero ya a partir de mañana nos metemos más en lo que es el equipo contrario, en que esté fallando y cuál es la forma de ellos atacar para nosotros contrarrestarlos.